que vos tenés que entenderme. Yo no soy una prostituta, yo no soy una prepago cualquiera que se anda acostando con 10, con 20, que es como cambiarse de pantalones. Yo no soy eso. Ellas ya perdieron la vergüenza, yo no. ¿Vos querés que yo sea como todas las demás mujeres con las que usted se ha acostado? Catalina, no me estés trabajando mi cabecita. No. Porque lo que acabas de decir es cierto. Cierto. Yo seré tu princesa, toda la noche yo seré tu princesa y elegido en Ajandú. Güey, ¿a qué trajo los vasos para el ping-pong? No mames, Terry, güey, está muy chiquito, güey, no lo vamos a atinar, güey. No mames, Terry, güey. Bueno, yo puedo solo. First off, that's impressive as fuck. Secondly, how did we get here? Let's rewind. It all started when this lady, let's call her Lulu, had a dispute with someone on the bus, got kicked off of the bus, and demanded that that person got off the bus with her. So you're gonna hold up an entire bus of people because you don't know how to act on public transportation. That's not how life works, Lulu. And then this happens. Honestly, I would be scared as fuck. She barehanded that shit and didn't even fucking flinch. Like, is her hand made out of fucking teeth or something? No, you did that. Now you're going to jail. Now you're going to jail. That's not. Then she realizes she could be in trouble and makes a hasty retreat. Oye, Juanito, unas amigas necesitan ayuda en matemáticas y les dije que eras muy bueno. ¿Pueden venir? Juanito, ¿sí o no? Claro que sí, compañerito. Oh, creo que ya llegaron. Hola. Pasen, chicas. Hola. Les presento a mi amigo Juan... ¿Juanito? Hola, ¿tú eres Juanito? Hola, preciosas. ¿Qué las trae por aquí? Tu amigo nos dijo que eras muy bueno en matemáticas y nos podías ayudar con la tarea. Bueno, mi amigo dice muchas cosas. También les dijo que era guapo y sexy, o eso era muy obvio. Pues viéndote bien, sí estás guapo, Juanito. Ya me imagino ese lapizote. Pero veníamos a hacer la tarea. Pero... Tranquila, baby girl. Pero, ¿la tarea? ¿A quién le importa la tarea? ¿Por qué no mejor vamos a divertirnos un rato, eh? Bueno, me parece buena idea, guapo. Bueno, ¿sabes qué? Ajá. Vete y paso por ti en la noche, ¿sí? ¿Me mandas tu ubicación? Claro que sí. Claro que sí. Juanito, ¿qué acaba de pasar? Amigo, ¿qué fue eso? ¿Y tus lentes? Tranquilo, amigo. Solo las voy a ayudar a hacer la tarea. Al rato voy a pasar por ellas para hacer un trabajito. Pues, ¿cuántos hermanos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Me prestas tus dedos, Galí? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Galí. ¿Es en serio? Sí. ¿Son 23? Con él, sí. ¡Ronald! ¿Qué? ¡Ábreme! ¿Por qué no me contestas el teléfono?
Porque estoy comiendo. Me vine mojando por todo esto, ¿vale? Contéstame el teléfono cuando yo te escriba. Ajá, está bien, ya. Quiero ver qué estás comiendo. Pasa, pues pasa. Ay, ay, me voy a mojar. ¿Qué onda? Hola, tío. Hola. ¿Qué es eso? Pica. Ah, ah, estoy enchilado. Ay, no, mamá me da que cosas enchilosas. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿A poco? Mm. Tío. Mande. Mi mamá se peleó con mi papá y por eso estamos aquí. ¿De verdad? Sí. ¿Quieres poquita nieve? Sí. Ah, ¿tráete una colchala? Aquí la traigo. Ah. Cuéntame más.